Chicos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a hacer una pequeña práctica y vamos a utilizar una esfera. Yo, para que se nos facilite el asunto, voy a usar unas pequeñas chinches. Voy a ocupar mi compás. Miren qué bonito mi compás, mi regla. Un trozo de papel que tengo por ahí y hilo de cáñamo. Esos van a ser mis materiales. Son cosas que pues, yo encontré en mi casa. Con esto de la cuarentena, pues no estoy saliendo y entonces pues echo mano de lo que hay en mi casa. Voy a tomar mi hoja de papel y entonces empiezo a ver primero mi esfera. Estas son de esas bolitas que se tienen para cuando uno está estresado, esas que les regalan a uno. Mire qué bonita. Me gustó porque trae esto. Mire. Tiene una señalización. Esto me está indicando a mí que esta esfera está dividida en dos. Y de aquí para acá, la mitad se llama semiesfera. Completa se llama esfera. Dos semiesferas hacen una esfera. Bien, voy a comenzar señalizando mi esfera. Y esto es porque me piden hacer algo. Y pues yo estuve jugando con el hilo así nomás, pero cuesta mucho. Y yo quiero simplificar la práctica. Vaya. Estas dos señalizaciones que tengo acá. Voy a mover esta para que quede cabalito. Vamos a ver si lo logramos, chicos. A ver. Aquí, sí, aquí. Ahí va. Entra. Va. Esto es para el hilo. Ahora voy a más o menos calcular el centro de la esfera. No tiene que ser perfecto. Ya tengo tres puntos, miren. Vaya, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, las dos amarillas me van a servir para calcular el diámetro de la esfera. Yo no sé cuánto mide esto. Entonces yo vengo y me voy del punto amarillo. Abro el compás al punto amarillo. Miren, estoy haciendo así una medición un tanto empírica, pero miren. Ok, mantengo mi compás y ahora observo y mido. Como usted puede ver, mide aproximadamente 8. Si mide aproximadamente 8, quiere decir que el radio vale 4. Tengo aquí la medida de 4, ¿verdad? Ojo, que yo lo que primero calculé era el diámetro. Y recordemos que el radio es la mitad del diámetro. ¿Para qué quiero esto? Ah, lo quiero para dibujar una esfera. El libro de texto dice que usted tiene que partirlo. Yo no quiero partir y dañar mi esfera. Más o menos algo así, ¿no? Bien. Ahora fijé con una de las chinches un hilo, ¿verdad? Ahora lo que voy a comenzar a hacer es a enrollar el hilo hasta que cubra el área de toda la circunferencia.
Hoy fue un día muy bonito, chicos. El clima estaba delicioso. Cuando me levanté hoy por la mañana, se sentía una brisa maravillosa y un sol espectacular. Por la tarde hizo calor y terminó lloviendo. Tenemos la bendición de un clima muy cálido, un clima espectacular que otros países, les diré, añoran. Vaya, ve. El dibujito de la circunferencia solo me servía como una guía. Mire, ya tengo esto. Ahora voy a señalizar más o menos por aquí. Y tengo una medida ya de la circunferencia. ¿Para qué me va a servir esto? Ah, esto me va a servir para yo hacer una deducción que el libro de texto me está pidiendo. Lo voy a marcar. Recordé que por ahí tengo un marcador. Voy a marcarlo de rosado. Vale. De rosado es la medida, para no olvidar, de la circunferencia. Ok, ya tengo esta medida. Ahora vamos al paso número 2. En el paso 2, lo que yo voy a hacer es nuevamente, sin cortar el hilo, es enganchar con la chinchecita el hilo, mire, y me voy más o menos al centro. Yo no quiero que este video sea muy largo porque si no se vuelve demasiado pesado y yo sé que ustedes están ahorita ahorrando sus datitos, así que voy a tratar de ser más rápida. Vaya. Esto es lo que ustedes hacen cuando juegan trompo, por ejemplo. Ustedes enrollan el trompo, una semiesfera. A ver, ay, se me movió. Vamos a ver, de poquito, de a poquito, de a poquito. Quieta. Quieta. Ahí va, ahí va. Miren, chicas, ahí va. Esta me salió una bolita muy inquieta. Parece a ustedes que nunca se quedan quietos. Ay, mis amores. Si usted notó algo por acá, mire, ya cruzamos la marca que habíamos hecho. Mire, aquí está el color. Mire, sigamos. Yo no quiero cortar mi hilo porque me sirve mucho en la escuela. Ya casi llegamos a las señalizaciones. Mire. Una vueltita más. Una vueltita más. Como dice la canción. Una vueltita más. Vamos a ver.
Vaya, básicamente ya está. Bien, está un poquito movido, pero no me quedó perfecto, pero la idea es esa, ¿no? Ya llegué a la medida. Está, ya llegué a esta medida de este lado, miren. Bien, ya está. ¿Bien? Ya llegué, miren. Vale. Entonces ahora voy a hacer otra marquita, pero en este caso la voy a hacer de otro color, la voy a hacer verde. Obviamente, si yo quiero llenar toda la esfera, pues yo voy a tener el doble de esta medida, ¿sí? Entonces luego yo voy a desenrollar lo enrollado, voy a desenrollar, tenga cuidado, no vaya a enredarse con los hilos, a mí ya me está por pasar, mire. ¿Ah? Cuando empiece usted a desenrollar, veamos qué está pasando con el hilo. Recordemos que la primera distancia que encontramos era la de la circunferencia. Entonces, la teoría nos dice que esto debe de ser, no sé, vamos a ver. Aquí está, miren. Vaya, toda la esfera sería el doble. O sea, dos veces esta medida. Veamos si podemos sacar esa medida. Dos veces esa medida sería más o menos... Uy, bastante hilo, ¿eh? Esta cantidad de hilo, miren. Dos veces la medida es esta cantidad de hilo, miren. Es esta cantidad, miren. Vaya, es decir, toda la esfera sería toda esta cantidad de hilo. Miren, es bastante. Y si vemos la cantidad del hilo en la circunferencia, observo que es esta cantidad. Vamos a ver, es esto. Hasta la medida rosada que teníamos. A ver, medida, aquí está, la medida rosada, miren. Hasta aquí. Esta es la medida que tuvimos con la circunferencia. Voy a doblar para que lo veamos. Si usted se para y lo mide parado, se va a dar cuenta de lo mismo que yo estoy encontrando. Mire, es esta cantidad, es una cantidad menor. Por eso se dice que es 4 veces pi radio. Por esa es la razón en la que cuando nosotros estamos trabajando la fórmula, nos establece que esta es, a ver, esta es 4 veces pi por radio. Y ya hemos encontrado todo esto. Es una forma sencilla, fácil. Espero les haya gustado y que sea útil. No tienen que cortar nada. El libro de texto dice que sí lo haga, pero yo les sugiero que no lo haga porque... pues no hay que desperdiciar el material. Puede usar un lazo, una pita, un cordel, lo que usted tenga a mano. Haga la práctica, se va a divertir. Bueno, sigamos con la clase. Cuídense. Bye, bye.